Un grupo de jóvenes bolivianos de El Alto marchó hoy contra la proliferación de comida chatarra y los malos hábitos alimenticios. Mauricio Espinosa, un joven miembro de las escuelas Manca, aseguró que buscan crear conciencia sobre los alimentos que consume la sociedad. Los malos hábitos que tenemos los salteños es que no respetamos las horas de alimentación. Solamente nos ponemos a una sola línea de comer, por ejemplo, solamente nos identificamos con la papa. Alrededor de 70 personas, entre jóvenes escolares, líderes en formación, activistas culturales y autoridades municipales, marcharon al son de tambores y pitidos por calles salteñas para advertir sobre los riesgos de la mala alimentación. Roberto Valenzuela, también miembro del colectivo Manca, manifestó que antes de la marcha hubo un encuentro en el que se plantearon soluciones para frenar el consumo de comida chatarra. Muchos han hablado de ir a los colegios y empezar a incentivar a los niños, hacerles conocer de la comida sana. Otros también han propuesto hablar con las amas de casa, crear menús solidarios, crear menús más económicos, pero todo en base a la salud. Tanto la marcha como el encuentro se convocaron a consecuencia de un estudio sobre sobrepeso y obesidad en la ciudad de El Alto, que hace poco presentó la Fundación Tierra. La publicación articula datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, la Organización Mundial de la Salud e información de grupos focales. Esas cifras dan cuenta de que el 58,1% de las mujeres y el 51% de los hombres salteños sufre sobrepeso y que las causas fundamentales son la mala alimentación y el sedentarismo.